¡Policía Nacional, abra la puerta! Hay una orden de captura por los delitos de hurto calificado y agravado. Tiene en su contra una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. Buenos días. El pasado 15 de mayo se genera un hecho que afectó la tranquilidad de las personas que se encontraban al interior de una entidad bancaria en Granada. De inmediato se inicia una línea investigativa que nos permite tener una correlación con otro hecho que sucedió el 1 de marzo en otra entidad bancaria en el sector de Santa Elena. Por eso, a través de 7 diligencias de registro de allanamiento en los barrios Belalcázar, San Pascual, Valle Grande, Tejares de Salomia, Rodeo y Agua Blanca, se logra materializar 3 órdenes de captura por orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado. Uno de ellos también por porte ilegal de armas de fuego y receptación. Se logra establecer un grupo de delincuencia común organizada denominado Los Banqueros, que azotaban el sector bancario de la ciudad. Ellos se caracterizaban, en la entidad bancaria de Granada, se caracterizaron como personas de aseo del municipio con el fin de ocultar su identidad y generar, digamos, algo de confianza a la seguridad de la entidad bancaria. Se les atribuye al menos 6 hurtos a entidades bancarias. El monto aproximadamente son 90 millones de pesos en los hechos que se le pudieron materializar, y cabe destacar que ellos hacían una labor investigativa o de inteligencia, perdón, de 15 a 30 días con el fin de determinar presencia institucional, la seguridad de las entidades bancarias y así planear su accionar delincuencial y realizar los hurtos. 3 de estas personas, como le dije, fueron capturadas. Alias Johnny es el líder de este grupo de delincuencia común organizada, tiene antecedentes por homicidio, concierto para delinquir, porte de armas, tráfico de estupefacientes, y era la persona que lideraba el accionar de estos delincuentes. La segunda persona es alias Don Diego, es el conductor de un vehículo tipo taxi, era la persona de transportar a los delincuentes y ocultar las armas de fuego para, a través de un vehículo tipo taxi, digamos, generar menos sospecha por parte de las autoridades. Y alias Yor era la persona que encargaba de hacer el fleteo e ingresar a la entidad bancaria para realizar estos hurtos. Se incautan 2 armas de fuego, 2 vehículos que participaron puntualmente, uno de ellos tipo taxi, y una motocicleta que era regrabada, y también hay partes de otra segunda motocicleta que participó en los hechos y ya la tenían, digamos, desvalijada con el fin de venderla por partes. Es un muy importante golpe que estamos realizando en contra de las acciones que afectan la tranquilidad de los caleños. Coronel, ¿cómo ellos obtenían los uniformes? Porque vemos que los uniformes son oficiales de las mismas entidades a los que ellos, pues por los cuales ellos se camuflaban. Bueno, es materia de investigación, pero estos uniformes se pueden conseguir en el mercado normal y ellos lo adquirían para, digamos,